El ritual de viudedad entre los yaquis. El territorio yaqui se ubica al sur del estado de Sonora, en un valle desértico. Su población se encuentra distribuida en 8 pueblos situados al margen del río Yaqui. Esta distribución fue impuesta por los misioneros jesuitas desde que llegaron a ese territorio hacia el año de 1617. Los yaquis han sido conocidos por la lucha histórica que han tenido para defender su territorio. Sin embargo, hay muchas otras cosas que los definen como yoemen y que son importantes para ellos, como lo son sus diferentes celebraciones. Entre estas se encuentra su celebración de cuaresma, sus fiestas patronales, fiestas a deidades, bodas y bautizos tradicionales, así como una gran cantidad de rituales mortuorios. Entre ellos, destaca uno, el ritual de viudedad, del que les vamos a hablar en este video. La persona que ha perdido a su cónyuge es sometida a una serie de acciones rituales por medio de las cuales se purifica su cuerpo. Se le expulsan ciertos males, cierta negatividad que padece por el hecho de haber quedado viudo o viuda. Tristeza, melancolía, enfermedad. A este ritual se le denomina conjunto ritual de viudez. El ritual para viudez trasciende un momento específico y pasa a ser un proceso que vive la persona durante un periodo de tiempo relativamente largo. La persona que enviuda se somete a una serie de acciones rituales que son llevadas a cabo tanto por hombres y mujeres, estén casados o no, por la Iglesia Católica. Este proceso puede durar desde 3 días hasta 1 año. Se realiza el ritual porque existe la creencia de que el humor de la persona se queda en ti. El olor, los pensamientos, los líquidos. Porque cuando te casas o te juntas, te conviertes en una sola carne. Es por eso que la persona debe de cuidar mucho su cuerpo, principalmente durante los primeros 9 días en que fallece el cónyuge. Su cuerpo está en descomposición. Se está yendo. ¿Y tú? Te puedes ir con él, por la convivencia y la cercanía que tuvieron. ¿Qué acciones realizan? Desde el primer día en que muere el cónyuge, la persona tiene que ser llevada con una curandera de viudedad. Esta es especialista en atender a los viudos y su credibilidad se sustenta principalmente en que ella o él es viudo también. Dentro de las principales acciones que realizan los viudos, se encuentra la dieta. Tienen prohibido comer algunos alimentos como mariscos, carne fresca, leche, entre otros, porque se cree que estos tienen alguate, es decir, espinas de cactus y nopales. Y si los ingieres, te pueden salir llagas en la garganta, provocando quedarte sin voz. También consumen un té de uso diario. Es elaborado de alimentos como pescado de lisa, papa, queso, carne, garbanzo, entre otros. Estos se tuestan hasta quedar en polvo. Se ponen en lienzos y los sumergen en agua, que contiene tierra de topo y lágrimas de mezquite. Asimismo, realizan baños en base de plantas que se hierven todas juntas, como hierba del pasmo, gobernadora, raíz de hierba el manso y lágrimas de mezquite. Los baños se tienen que realizar a las 4 de la mañana, justo antes de que salga el sol. Buscan también cuidarse del mal viento. Esto lo hacen cubriendo su cabeza, las mujeres, y cubriendo su boca, los hombres, así como evitando salir de casa. En este tiempo hacen sahumerios porque buscan que el olor y el humor de la persona que falleció
se vayan de sus cuerpos. Las restricciones. Los viudos no tienen permitido rascar su cuerpo con sus propias uñas durante un año, debido a que si lo hicieran, corren el riesgo de contraer las llagas de viudez. Es por eso que utilizan las patas de tejón, pezuña de venado, patas de liebre, así como la caña para rascar su cuerpo. De igual manera, el viudo no debe contraer matrimonio ni tener relaciones sexuales durante un año. Otra de las restricciones es que no deben de hablar con la gente. Las únicas personas que pueden acercarse a ellos son otros viudos, porque ellos ya no pueden enfermar. ¿Qué consecuencias existen si una persona no realiza las acciones rituales? De esta manera, existe la creencia de que una persona que no realiza las prácticas rituales anteriormente mencionadas puede enfermar gravemente hasta llegar a morir. La condición de salud de la persona se va deteriorando con el tiempo, como si tuviera una enfermedad crónica degenerativa. Te surgen llagas por todo el cuerpo, a las cuales llaman llagas de viudez. Te duele siempre la cabeza. Te puedes volver loco. Es por eso que te cuidas del mal viento. Vas perdiendo la vista y la voz poco a poco. Cuando una persona enferma por no cuidarse después de enviudar, se le llama enfermedad de viudo. Las consecuencias son más graves de lo que parecen. No solo enferma a la persona que no se curó. Si el viudo o viuda se vuelve a casar, la persona que se casó con él puede enfermar y morir. Un viudo que no se curó o atendió es peligroso para la sociedad yaqui. Para finalizar, el viudo se cuida y se limpia para poder seguir con su vida. La creencia y permanencia de estas acciones rituales se dan a raíz de las diversas manifestaciones expresadas por las personas que no cumplen con esta práctica, por lo que se ha convertido en parte importante del significado que tiene esta sociedad sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre el mal. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.